Bueno, estoy comenzando la dieta, faltan 48 días para mi boda. Me voy a rebajar 10 libras. Mis compañeras de trabajo me odian. Y esta es mi mala dieta. Tengo que pollito, esto yo sé que no tiene nada que ver con dieta y esto está empanado. Pero es mejor que comer arroz. Buenos días. O sea, yo sé que yo dije que iba a grabar mucho las cosas de, pues, de la boda y todo eso, pero no he tenido tiempo porque pues las cosas han surgido así bien rápido. O sea, la planificación comenzó más o menos en marzo, abril. Me caso en junio. Pero hoy es, ¿qué día? Hoy es 15 de mayo. Son las 8 y media de la mañana y vamos para Toa Baja a buscar trajes de novia. No sé si puedo grabar dentro del local. Si no puedo grabar, pues ya saben que no van a verlo aquí. Pero pues, estoy excited. Yes. ¿Sabes qué? No. Pues te voy a contar. Te amo. Porque. Porque eres chistoso. Ok. Mi pelo está mojado, obviamente. Eso parece una loca ahora mismo. Pero voy a tratar de vlog estos últimos 4 días que quedan para la boda. Voy en camino a hacerme las uñas de la boda. Así que vamos a ver, me voy a hacer algo bien sencillo y me voy a bajar esto porque está demasiado largo. Voy a hacerme algo bien sencillo, bien nude, porque quiero que lo que resalte sea la sortija, no las uñas. Adicional a eso, hoy también voy a buscar mi traje de novia, así que ok, ya tenemos uñas set y ahora estoy esperando que llegue Tony y Hilary porque vamos para San Juan a buscar mi traje. Obviamente Tony no lo va a ver, pero vamos para San Juan a buscar mi traje, pero ya tenemos las uñas, miren qué bonitas. Cuando le den el anillo. Miren la mesa. Y tirándose un video así para que le den la sortija. Miren mi pelo. Miren como vengo vestida. Va para mi YouTube channel. Lo sabes, ¿verdad? No, va para mi canal de YouTube. Mira mi sortija. La última vez que la vas a ver. Sí, me pasó bien una poderosa. Adiós, cariñita. Pero el tuyo sale demasiado elegante. ¿Qué yo hago? Estoy grabando porque este es para el blog de YouTube. Ah, pero no te hagas completo, pero dile que hoy vamos a buscar el traje. Vamos a buscar el traje. Este es el último fit del traje. Ahora mismo me lo acaban de quitar. Pero miren, ya está suelto. Ya está suelto. Pero miren. Good morning. Hoy
es jueves 24. Quedan 3 días para mi boda. ¿3? ¿2? No sé. Creo que 3. 3 días para mi boda. 3 días para mi boda. No sé. El punto es que hoy voy de camino a Aguada. Hoy tengo mi prueba de maquillaje y de peinado. No lo iba a hacer, pero quiero como que ya tengamos set lo que se vaya a hacer ese día para entonces no tener que pasar tanto trabajo, que si algo pasa mal. Pero ya ayer busqué mi traje, como pudieron ver. Estoy súper emocionada. Y ya mismo me caso. Mañana es mi grabación. Y pues va a ser una semana llena de emociones. Ok, so, acabo de salir de la prueba de maquillaje y peinado. Me quité el peinado porque pues at some point tengo que comprar unas cosas y me iba a ir con la diadema y eso para hacer la vaina de esa. Pero me quité el maquillaje. Va a ser algo así para vos, ¿verdad? Brutal. Con el peinado me parecía un ángel. Un ángel. Y fue bien chistoso porque yo soy un TikTok de I'm the bride to be, qué sé yo, this is my first drink, y qué sé yo. I'm the bride to be and this is my second drink. Mi nombre es Soali, I'm the bride to be, and I don't know what. Claro, es la muchacha de maquillaje, me dice, se llama Bianca Soto, by the way, the makeup, hair and makeup, que la pueden buscar en Instagram. Me dice, yo tengo que estar en algún lugar. Cuando le enseñó mi TikTok, ella me dice, ya sé de dónde te vi, del TikTok. Y yo me daba la risa porque qué vergüenza, me dieron mi muchacha y no sabes. Pero, ya tengo la prueba de makeup, ya tengo la prueba de pelo. Y ahora voy a buscar un segundo traje para ver si lo consigo. Para entonces, bueno, para seguir para adelante. Destruida, qué bueno, porque así me siento. Y eso que yo no he hecho casi nada de mi boda, como lo ha hecho mi mamá y mi tía. Pero hoy queda un día, mañana es el gran día. Voy para Walmart ahora, tengo que mandar a pedir unas cosas, a ver si están a tiempo y que vamos para encima. ¿Quieres practicar darle leche a tu sobrina? No, le estoy dando leche a mi perro. Ah, ¿de verdad? Es que tenemos un baby. Se llama Thanos. ¿Dónde Thanos estás? En casa del abuelo de Tony. Está haciendo un vlog. ¡Es Jessy! Llegó mi familia de Estados Unidos para la boda. Yo todavía no me bañé, me apesto obligado. En ese jean, ¿puedo enseñar a Gianna? Ese jean. A Gianna misma se tapó. Ese Gianna. Y la madre soy yo. Y la madre ella. Esa es mi abuela. Esa es mi tía. Ese es mi tío. Ese es un nene feo, ese es mi hermano. I'm vlogging for my YouTube channel. Ese es Abu. Es un video. Todo el mundo llegó a mi casa. Bueno, no es mi casa, es casa de mami. So, hay pachanga mañana. Tomorrow's my wedding. Y pues, ya tú sabes, apesto porque la bañamos. Y este es Liam. Liam, say hi. So, mañana todo esto cambia. Tengo una faja puesta. Me la acabo de poner al carete. Pero we're excited. It's almost time to go. Yes. Tenemos platos, servilletas, mil cosas, manteles, creo que se pasó la tiki tiki, yo no sé qué.
Disney Let Love Sparkle. ¿Sí? Entonces. Mañana is go time. Bueno, así voy a decir. Mañana is go time. Así que. Ok, so aquí hay alcohol. Mami, traigo. Agüita. Aquí más alcohol. Aquí están estas letras. Esto parece más una J, una C, que una J, but whatever is there. Aquí tenemos nuestro. Welcome to my wedding, José Anzuali. Entonces aquí va a haber como que decoración y qué sé yo. Entonces tenemos esto que también es decoración. I don't even know what it is. No sé nada de lo que hay aquí, yo no sé nada. Entonces tenemos pues las puertitas y como que más cositas. Y esto son suculentas de verdad. Que dicen José, Soali y José. Y son de verdad. Y esto va a ser los regalos para nuestros invitados. ¿Ok? Bianca. Bianca es quien me está preparando el pelo y maquillaje para el día de hoy. Ok, so ya tengo maquillaje y peinado listo. Tengo unos pinchecitos aquí en lo que para que los rizos no se me vayan. Y pues ya está todo esto listo. Les voy a ver si puedo enseñar mi peinado. Sí. Ay, I'm so excited. And I look so pretty. Me veo tan bella que quiero llorar. Me puse mi batita que dice Bright. ¿Dónde la dice? Aquí Bright. Me costó como $60. Gracias a Dios que la compré. Y pues, aquí está mi trajecito. A ver si se puede enseñar. La amarilla no me ayuda. Pero aquí está mi trajecito. Tengo un segundo traje que ahora es lo que voy a acomodar. Y pues. I'm getting married today. Tony está un poco nervioso, lo puedo sentir porque me escribió y como que se acostó a dormir y qué sé yo. So I'm pretty sure he's nervous o no tiene nada que hacer. No he escrito los votos, así que eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a aprovechar este tiempo que tengo porque el fotógrafo llega a las 3:30, apenas son las 12. So voy a aprovechar este tiempo que tengo, voy a escribir los votos y acomodar lo que me falta, que me tengo que llevar para allá. Bueno, ahora sí. Ya estamos listos. Estoy Liz, estoy viva todavía. Yo sé que estoy súper ojerosa, súper horrible. Ya la boda comenzó, en la parte de atrás mía está la boda pasando. Yo no me he podido vestir, pero nada, estoy contenta porque la nena está contenta porque todo quedó espectacular. Aquí una muestra un poquito de lo que, ¿verdad? De lo que hicimos.